Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y estamos en este fin de semana, oigan, muy contentos de estar con todas y con todos ustedes. Gracias y bienvenidos sean a esta emisión de nuestro podcast. Claro que sí, tenemos un episodio distinto, un episodio diferente, porque fíjense ustedes que no solamente la semana pasada, bueno, la semana que recién termina, estuvimos platicando sobre la carrera de Ana Gabriela Guevara, esta mujer exitosísima, sí, en los deportes, en la política, pues ya platicamos que no le ha ido tan bien. Hablamos también de Don Charlton Heston, fíjense nada más, este actor hollywoodense, caramba, qué de historias tiene este hombre. Y bueno, dirían por ahí, claro, Philip, es que eran otros tiempos, por eso es que le costaba tanto aceptar la diversidad sexual. Puede ser, pero hay gente ya grande y que dice, no, hombre, yo no tengo problema con eso, o al contrario, pues miren, amor es amor, y pues ya, ¿no? Que venga lo que sea. Pero en el caso de Don Charlton, él decía nada, nada, rechazaba papeles que tuvieran una mínima insinuación sobre la diversidad sexual, algo tremendo. Pero ¿qué tal? Nos aventamos lunes, martes y miércoles, oigan, con la historia de un hombre, sí, amado, odiado, genio y figura hasta la sepultura. Bueno, decían por ahí que era ángel y demonio al mismo tiempo, era como el agua y el aceite, como luz y sombra. No, no, no. Hablar de la familia Azcárraga, y me refiero a la familia porque hablamos prácticamente desde Don Emilio Azcárraga Vidaurreta y cómo es que él hace su fortuna justamente en los medios de comunicación. Después, la apasionante vida de su hijo Emilio el Tigre Azcárraga, válgame Dios. Este señor, híjole, yo creo que nace uno cada mil años de este tipo de figuras, de la, sobre todo del mundo empresarial, fíjense nada más. Este señor que yo no sé de dónde sacaba tiempo, Don Emilio el Tigre Azcárraga, para ser mujeriego, para ser un tigre literalmente, para poder hacer empresas y hacer crecer una fortuna. Fíjense que según la revista Forbes dice que cuando él muere, hereda a su familia, porque de hecho fueron 6 herederos, y ahorita les voy a decir quiénes fueron esos herederos. Se dice que les heredó cerca de 5 mil millones de dólares. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que son 5 mil millones? Bueno, al día de hoy, ¿cuánto dinero tiene el Tigrillo o Emilio Azcárraga Jan? También eso se los voy a platicar, pero digo, si dejamos muchos temas fuera, es porque de verdad el tiempo de pronto nos apremia. Miren, no hablamos de la Fundación Televisa, tampoco hablamos de la Fundación Teletón, y bueno, hablar de las fundaciones es muy complicado porque mucha gente dirá, ay, no, es que el Teletón solamente es para lavar dinero, el Teletón solamente es para evadir impuestos, el Teletón es esto. Yo les puedo, por experiencia personal, yo les puedo hablar que he conocido estos centros de rehabilitación del Teletón, y lo que sea de cada quien, dan un muy, muy buen servicio. Eso es innegable. Por lo menos yo los conocí hace, que será unos 8 o 10 años más o menos, y el servicio era muy bueno, muy, muy, muy bueno. Tuve la oportunidad de acompañar a una persona para poder atenderse en ese tipo de centros, y la atención era muy buena. Ahora, que haya cosas truculentas ahí, yo no digo que no, yo no digo que no se den, pero finalmente hasta en eso le encontraron negocio. Fíjense ustedes que dentro de todo, también lo que no hablamos fue el tremendo pleitazo que se aventó Emilio Azcárraga Jan con quien fuera una de las parejas de su padre. Fíjense, una cosa que hasta cárcel hubo de por medio, y también les voy a platicar qué fue lo que ocurrió. Todos estos datos no los tocamos durante los contenidos que hicimos en la semana porque pues nos faltó tiempo. La verdad es que estábamos bastante, bastante acelerados en ese sentido. Pero bueno, fíjense ustedes que Televisa, que no está en quiebra, tampoco es que sea el caso de decir, ay, no, Televisa ya está en las últimas. No, lo que sí hay que decir es que al día de hoy Televisa ya no es para nada lo que fue algún día, aquel monstruo. Bueno, decir la palabra Televisa era referencia de una gran empresa, un gran emporio en México, en Argentina, en Estados Unidos o en donde fuera. Hoy decir, hablar del nombre de Televisa es hablar de una empresa más, es hablar de una empresa pues que trata de sobrevivir y de subsistir como lo hacen todas las empresas al día de hoy a nivel mundial. Televisa sí ha desplegado tecnología, claro que trabajan con tecnología de punta. De hecho, fíjense ustedes que han hecho todo lo posible por tratar de
ponerse al tú por tú con el internet, tratar de ponerse al tú por tú con las redes sociales, pero también tienen otra contra, y esa contra es definitivamente pues la competencia entre mismas televisoras. Y es que por lo menos en los años 80, cuando su padre era el mero mero de Televisa, pues ¿qué otra cosa había? Había Imevisión y párenle de contar, que era un canal de gobierno, y de ahí pues no teníamos otras opciones. Hoy nos llega la señal de Telemundo, hoy nos llega la señal de Univisión, hoy nos llega la señal de Azteca. Es decir, hoy por hoy hay una competencia tremenda, 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 y claro, todo eso ha mermado poco a poquito pues el poder que llegó a tener Televisa. Además, hay que sumarle a eso que Emilio Azcárraga Jan, él no quería ser el mero mero de Televisa, a diferencia de su padre. El Tigre Azcárraga, cuando, de hecho, su papá, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, todavía vivía, él ya estaba prácticamente al frente de los negocios, a él le comían las manos por dirigir esta empresa. En el caso de Emilio Azcárraga Jan, no, él no tenía ni la menor idea, ni la menor intención, es más, lo pusieron porque ya no le quedó de otra. Fíjense ustedes que en el año 1997 es cuando recibe justamente la dirección de esta empresa que es Televisa. Solamente tenía 29 años, estaba bastante, bastante chavo Emilio Azcárraga Jan, y fíjense ustedes que cuando él recibe pues todo este poder que le implicaba dirigir una de las empresas más importantes de comunicación, pues algo con lo que no contó era con el apoyo de los socios. La mayoría de los socios pensaban que este muchacho, Emilio Azcárraga Jan, no tenía la experiencia para convertirse en el mandamás, para convertirse en el capitán del barco. Decían, no, 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 no. Y esto era justamente porque, imagínense ustedes haber conocido a un tigre Azcárraga, un hombre de fortaleza, un hombre de carácter, un hombre de palabras fuertes, y de pronto conocer el carácter blando de un Emilio Azcárraga Jan. Claro que pues todo mundo decía, es que este chamaco nunca estuvo involucrado en los negocios de la empresa, es que este chamaco pues como que no le vemos ganas, como que no tiene la posibilidad de sacar adelante una empresa que, además, también hay que decirlo, cuando el Tigre Azcárraga muere y deja en sus manos la empresa para que la dirija su hijo, oigan, Televisa no estaba en el mejor de los momentos. Televisa ya tenía problemas financieros, pero muy serios, muy, muy, muy serios. Fíjense ustedes que en el caso de Emilio Azcárraga Jan, no es que haya sido un chamaco venido de menos, no es que haya sido un chamaco que no tenía la idea de lo que se iba a hacer en Televisa. De hecho, él estudió en la Ibero, estudió en la Universidad Iberoamericana, estudió Relaciones Industriales. ¿Quién sabe si eso tenga que ver o no con dirigir una empresa como Televisa? Pero fíjense que también estudió Marketing y business en una universidad, si no estoy mal, en una universidad de Estados Unidos. Eso sí, la verdad no estoy tan claro, pero vamos, un muchacho preparado, sí, muy, muy, muy preparado, pero que definitivamente, fíjense lo que son las cosas. Mientras su padre, Emilio el Tigre Azcárraga, cuando él comienza a dirigir Televisa, cuando él toma en sus manos el poder de Televisa, él decide tomar decisiones solo, solito, solito. Ahí también dicen que anduvo con Kate del Castillo, el tigrillo, ¿no? Oigan, pues resulta que en el caso de su padre, él era... se bastaba solito para poder dirigir una empresa tan grande como lo era Televisa. Pero cuando Emilio Azcárraga Jan, que lo vemos aquí en la imagen, recibe este poder, él dijo, solito no voy a poder. Y entonces se junta con tres amigos, y entre los cuatro, con él, comienzan a dirigir esta empresa. ¿Por qué? Porque eran tantas responsabilidades que, a diferencia de su padre, Emilio Azcárraga Jan no podía con todo. Y estos cuatro, que se les conocía como los cuatro fantásticos, eran Alfonso de Angoitia, Pepe Bastón, Bernardo Gómez y Emilio Azcárraga Jan. Eran los encargados de dirigir la empresa al 100%. Fíjense nada más, resulta que Emilio, con esa... ¿cómo podemos decirlo? Con esa
responsabilidad compartida que ahora tenía con sus amigos, que eran esos muchachos, los cuatro fantásticos. Ahora, a diferencia de su padre, ya tenía más tiempo. Ahora la responsabilidad no caía sobre una sola persona. Creo que estuvo bien hecho desde el punto de vista que él no tenía las credenciales y la experiencia para poder dirigir una empresa como lo hizo su papá. Pero fíjense que en el caso de Emilio Azcárraga Jan, tan solo dos años de haber fallecido su papá, Emilio comienza a relacionarse con una chica de la alta sociedad, de la altísima sociedad, Alejandra de Sima. Fíjense que de hecho ellos se casan, ellos logran casarse en octubre de 1999. El problema es que recordemos que Alejandra de Sima, esta chica, enferma de cáncer de mama, fíjense nada más. A final de cuentas fue tanta la presión de la enfermedad que terminan divorciándose. Ellos se divorcian, en el año 2002 y ahí queda fuera el matrimonio. De hecho, Alejandra posteriormente se hace la presidenta de la fundación de Alejandra Sima, que lucha en contra del cáncer y sobre todo en el cáncer pues que afecta a las mujeres, ¿no? Cáncer cervicouterino, cáncer de mama, ese tipo de problemas que son muy fuertes, muy, muy, muy fuertes en el caso de las mujeres. Después se volvió a casar Alejandra de Sima. Ella, de hecho, vive en Alemania. Allá se volvió a casar, tuvo hijos, pero después se divorció también Alejandra de Sima. Pero, pues, obviamente, ella sigue dirigiendo su fundación y está muy, muy, muy contenta y muy feliz de la vida. El asunto es que Emilio Azcárraga Jan siempre había soñado con tener una familia. ¿Y eso por qué? Porque como cuando él era niño, su papá, el Tigre Azcárraga, se la pasaba negocio, 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 negocio todo el tiempo, pues nunca estaba con ellos, con él y con sus hermanas, nunca. Y de esta manera, Emilio Azcárraga Jan siempre soñó convertirse en papá, tener una familia, y eso, pues obviamente con Alejandra Sima no lo logró. Hasta que conoció a una chica llamada Sharon Fastlich. Fíjense que con ella se casa en el año 2004 y es con quien sí se convierte en padre. Nace su hijo Emilio Jr. o Emilio IV, nace Hannah y Mauricio. Hoy tiene 55 años de edad Emilio Azcárraga Jan, y fíjense ustedes que este hombre puede ser muy, muy polémico, sobre todo por las decisiones que llega a tomar para su propia empresa. Mucha gente incluso comenta, es que Emilio Azcárraga Jan parece que trabaja para el enemigo, parece que el señor pues lo que quiere es terminar con la empresa. Fíjense que mucha gente dice, Emilio no tiene ni idea de lo que está haciendo en Televisa. ¿Cuándo habíamos visto a su padre, el Tigre Azcárraga, o a su abuelo, Emilio Azcárraga Vidaurreta, actuando en sus propios programas? Nunca. De hecho, recordemos que cuando don Emilio Azcárraga, el Tigre Azcárraga, se entera que el productor de La Carabina de Ambrosio, que era este señor, ay Dios mío, y se me va ahorita, Humberto Navarro. Fíjense que cuando se entera que él era la pájara Peggy, lo manda a llamar y le dijo, no señor, tú o eres director, productor o eres talento, no puedes hacer las dos cosas. De esta manera es Moisés Suárez quien después interpreta a la pájara Peggy. Bueno. Pues en el caso de Emilio Azcárraga Jan, ya lo vimos en La Familia Peluche hoy. Ahora sí que ya lo vimos disfrazado con su ese abrigo de peluche. Ya lo vimos sin playera festejando por los triunfos de la América. Oigan, en serio, hasta en esos detalles mínimos mucha gente se fija y mucha gente dice, ¿cómo el mero mero, cómo el patrón está haciendo esto? No puede ser, se convierte en parte. Miren, pues por lo menos ahí lo vemos con don Chabelo, pero pues con saquito y con camisa. Pero ya verlo ahí de camerino peluche, pues digo, no estuvo tan padre. Pues resulta que ante tanta crítica que ha recibido Emilio Azcárraga Jan, en 2017 dijo renuncio. Así de ese tamaño, renuncia a la dirección general del Grupo Televisa. ¿Y qué hizo? Pues se convirtió en el presidente de Consejo de Administración. Es decir, Emilio Azcárraga sigue siendo el mero mero, Emilio Azcárraga sigue siendo el que toma las decisiones, pero para asuntos administrativos la responsabilidad es menos la que tiene. Bueno, de hecho, así que ustedes digan responsabilidad, responsabilidad, pues ya les platicaba yo que desde el principio pues había delegado en tres de sus amigos esta responsabilidad de dirigir la empresa para no hacerlo él solito. Bueno, pues resulta que cuando
entra ya en el poder, ya bien, 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 y sobre todo se supone que muy bien asesorado, Emilio Azcárraga comienza a ser un recortadero tremendo. Corrió a mucha gente, tanto de producción, al mismo talento. Bueno, se deshizo de muchísima, muchísima gente, pero además dijo: todo aquello que habían vivido ustedes como trabajadores de Televisa con mi padre se acabó. Y esas grandes estrellas, esos contratos exageradamente bien pagados, los contratos de exclusividad, todo lo que se les daba se terminó. Y comienza a quitar privilegios, muchos, 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 muchos privilegios los comienza a quitar Emilio Azcárraga Jan. Obviamente esto hace que se convierta en uno de los presidentes de Televisa menos querido, menos empático. De hecho, por ejemplo, a doña Silvia Pinal, fíjense que doña Silvia Pinal, que había mantenido un romance con el Tigre Azcárraga, el Tigre le había prometido que iba a tener una exclusividad vitalicia, que nunca iba a terminar hasta el día de su muerte. Y resulta que cuando llega Emilio Azcárraga Jan, se la quita. Su padre, el Tigre Azcárraga, también le había dicho: hay cuatro pilares en la televisión que por favor no los corras hasta que ellos decidan irse. Uno era Raúl Velasco, que enfermó y muere. Otro era Javier López Chabelo, que salió de la empresa. Otro era Jacobo Zabludovsky. Y el otro, ¿quién era? El otro, ay, espérenme tantito. Bueno, ahorita me voy a acordar quién era el otro, pero eran cuatro grandes pilares. Ah, Roberto Gómez Bolaño Chespirito, claro que sí. Y entonces, pues fíjense, nada más no cumplió esa voluntad de su padre y dijo: vámonos, aquí no me interesa. Bueno, pues resulta que todo eso es porque siente pasos Emilio Azcárraga Jan. ¿Y cuáles son estos problemas financieros a los que se enfrenta y se ha enfrentado? Pues sí, hay que decirlo. Miren, no hablo por el caso de este canal ni hablo por el caso del Philip, porque hay canales que tienen millones y millones y millones y millones de seguidores. Y en México podemos hablar desde un Luisito Comunica hasta, bueno, nos podemos ir de varios, ¿no? Que son personalidades muy importantes que incluso pues nunca han necesitado ni de Televisa ni de ninguna otra televisora para ser famosos, para ser muy exitosos y para ganar bastante, bastante bien. Y en el caso de Emilio Azcárraga Jan, oigan, pues siente los pasos de influencers, de personalidades del internet y de las redes sociales, de youtubers, que sumados todos, 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 representan una cantidad importante de gente que ahora ya no ve televisión convencional y ya ven ese tipo de contenidos que se generan a través de redes sociales. Además también, pues lo que se invierte para hacer este tipo de transmisiones a través de redes sociales es económico en comparación a lo que se invierte para hacer un programa de televisión, en donde requieren un floor manager, en donde requieren camarógrafos, en donde requieren iluminadores, sonidistas. Bueno, es una grosería de gente la que trabajan para un solo programa de televisión. Entonces, los costos de producción se elevan muchísimo y muchas veces las ganancias pues no alcanzan para poder repartirse entre los conductores, que además les gusta ganar bastante bien y no les alcanza a las empresas muchas veces para mantener estos altos precios. Ahora, también hay que decir que los contenidos que se generan, por lo menos hablando en este caso de Televisa, son contenidos de baja calidad. ¿Y por qué son de baja calidad? Porque durante muchos años, muchos, Emilio el Tigre Azcárraga así los hizo. Hizo contenidos de bajísima, bajísima calidad y eran consumidos por todos nosotros. Un Siempre en Domingo, donde nos repetían al artista hasta 20 veces e íbamos y comprábamos los discos. Unas Chiquilladas, donde nos valía gorro, sinceramente, que hubiera una explotación infantil y veíamos estos contenidos. Y así nos podemos ir de programa en programa y eran exitosos y generaban millones y millones y millones de dólares. Hoy se hace televisión con un poco más de calidad, sí, pero muy cara. Y Televisa, en este caso, no está dispuesta a invertir más porque representaría pérdidas para ellos. Fíjense ustedes que antes, yo recuerdo que la mayoría de la gente que aspiraba a convertirse en famosos decían: ¡wow! Quiero entrar al CEA, quiero estar ahí, quiero...
hoy decir sea, ah, hombre, ¿para qué voy a ir a perder 3 años de mi vida cuando en realidad puedo hacer mi canal de Facebook, puedo hacer mi canal de Instagram, puedo hacer mi canal de TikTok y poder convertirme en una celebridad sin necesidad de estar preparándome tanto tiempo? Entonces, para las nuevas generaciones, consideran que es una pérdida de tiempo estar invirtiendo tanto. Y tampoco es que los actores que han salido de SEA sean hoy grandes actores, salvo Salma Hayek, que está en Hollywood y que además es productora y que además ha estado nominada a los premios Oscar. Bueno, ahí se cuece aparte, porque en realidad, pues la gran mayoría, pues son actores de programas como La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, alguna que otra telenovela, pero tampoco es que les garanticen una carrera exitosísima. Si Televisa ha sobrevivido los últimos días, ha sido por la inversión que ha hecho el gobierno en campañas publicitarias. Y más me refiero a Enrique Peña Nieto. Fíjense ustedes que cuando se hizo la campaña para que ganara Enrique Peña Nieto, que esto fue en el año 2012, fíjense ustedes que Televisa fue la mayor impulsora para que Emilio ganara, para que se convirtiera, pues ahora sí que en presidente de la República. Y este señor Peña Nieto tenía esa deuda tan clara con la empresa, con Televisa, que cuando se convierte en presidente le da una serie de contratos tremenda, ¿no? Contratos obviamente que tenían que ver con la publicidad gubernamental. Gracias a eso Televisa, pues hoy por hoy puede sobrevivir y puede subsistir al gasto, gracias al gasto que se hace en promoción gubernamental. Desde Peña Nieto, pues les fue muy bien. Ahora que ya hay un nuevo gobierno, pues también empiezan a tambalear en ese sentido. Fíjense ustedes que Emilio Azcárraga, gracias a la herencia que le deja su padre, llegó a ser considerado como uno de los hombres más ricos de México. Y eso no ahora, desde hace mucho tiempo, porque les digo que la fortuna de la familia Azcárraga, fíjense que estaba evaluada cerca de 2.500 millones de dólares. Tan solo la de Emilio Azcárraga, ya nada más la de él, inicia su fortuna en 2.500 millones de dólares. Pero fíjense que un año después, y esto estamos hablando del 2013, disculpen ustedes, en el 2013 estaba evaluada en 2.500 millones de dólares. Bueno, un año después subió 100 millones de dólares, que es una gran cantidad, muy, muy, muy importante. Pero conforme va pasando el tiempo, su fortuna ha ido cayendo. Fíjense que ya a finales del 2015 estaba en 2100, es decir, que había perdido 400 millones de dólares, que es una cantidad tremenda. Y durante 3 años se mantuvo así, pero ya en el 2018, fíjense que cayó su fortuna a 1700 millones de dólares. En el 2019 tenía 1200. Ya para el 2020 se calculaba en 900 millones de dólares. En el 2021 en 770 millones de dólares. Imagínense nada más. Se ha ido recuperando porque para el año pasado, el 2022, ya pasó a 1.184 millones de dólares. Todos estos datos son según la revista Forbes, pero no tiene nada que ver con la fortuna que llegaron a manejar ellos como familia hace algún tiempo. Fíjense ustedes que en el caso de Emilio, sí ha hecho negocios que han resultado favorables para él y para su empresa. Fíjense ustedes que se hicieron, por ejemplo, de este portal llamado El Deforma, que son esos como noticias de sátira, ¿no? De sátira política. Lo compraron El Deforma hace algunos años y pues no les ha ido tan mal con este portal. También se hicieron del portal de SDP Noticias hace también algún tiempo, que este portal, el de SDP Noticias, es uno de los portales más leídos, por lo menos en México, y obviamente pues se recuperan con la publicidad que le llegan a meter. Pero con todo y todo, Emilio Azcárraga Yan ha tenido como una deuda de honor, y es que recordemos que desde su abuelo había fundado una empresa
que hoy la conocemos como Univision, allá en Estados Unidos. Pero cuando ya su empresa iba funcionando, cuando su empresa iba tomando ya buen camino, oigan, pues no resulta que el gobierno les dice, como extranjeros no pueden ser dueños de una participación mayor al 20% de una empresa formada en Estados Unidos. Hicieron que vendieran las acciones. De hecho, tuvieron por ahí un prestanombres que se hizo de estas, ¿cómo decirlo?, de estas acciones, y con eso perdieron, fíjense nada más, pues ahora sí que el poder que tenían allá en Univision. Y algo que sí hizo Emilio Azcárraga Jan fue recuperar esto. Fíjense que Emilio hizo una, ¿cómo podemos decirlo? Pues hizo como una fusión, ¿no? Entre Univision y Televisa, crearon lo que hoy es Televisa Univision, y fíjense ustedes que ya la participación accionaria es del 45%. Obviamente, pues con esto ya les va muchísimo mejor, aunque fíjense que mucha gente dice que no fue un buen negocio porque resulta que Univision ha ido perdiendo audiencia cada vez más. ¿Y esto por qué? Porque en Estados Unidos, fíjense que Univision tiene tiene como una fama que se ha hecho desde hace algún tiempo, que se dice que Univision es para viejitos, así se le conoce. Y entonces la gente que llega a ver programas de Univision no es precisamente el grueso de la población. La mayoría de los chavos de Estados Unidos, aún que hablen español, fíjense que les encanta ver programas en inglés. Esto para mejorar su idioma, pero además porque piensan que son contenidos mucho más contemporáneos a ellos. Y la televisión en español ha ido decayendo muchísimo. Entonces mucha gente dice, ok, sí, qué bueno que Emilio Azcárraga Jan se hizo de nueva cuenta de Univision, pero ahora ¿cómo, para qué?, ¿no? Porque ya no tienen tanta audiencia como la llegaron a tener en algún momento. También fíjense que intentó Emilio Azcárraga Jan entrarle a estas plataformas de streaming y creó hace, no me acuerdo hace cuánto tiempo fue, pero creó por ahí del 2016-17 esta plataforma llamada Blim. Fíjense que ellos tenían muchas expectativas con Blim, porque decían, ay, pues si Netflix pudo, que nosotros no podamos. Que hay que recordar que Netflix se acercó a Emilio Azcárraga Jan y Emilio Azcárraga los mandó por un tubo, porque dijo, no, hombre, eso es internet, nadie ve internet, adiós, y los mandó por un tubo. En el caso de Blim, pues lo intentaron, pero simplemente no se pudo. ¿Y por qué? Porque la gente decía, ¿cómo voy a pagar para ver programas que fueron gratis? O sea, yo no voy a pagar para ver una telenovela que le acaban de pasar hace 2 semanas y que no me costó un peso, y ahora resulta que tengo que pagar para volver a verla. Y a la gente no le gustó. Tan es así que Blim pues se fue a la quiebra. No funcionó y ahí se quedó. Hoy están tratando con esta nueva aplicación que se llama, Omarcito, recuérdame cómo se llama la nueva de streaming de Televisa, con esta VIX, con esta aplicación de VIX, están tratando de levantarse. Pero fíjense que el problema que tiene VIX y que lo tiene ahora que está todo este asunto de la casa de los famosos, oigan, la gente no está a gusto porque hay que pagar una suscripción. Pero además nos siguen metiendo comerciales. Pero además, oigan, por ejemplo, la gente que ve La Casa de los Famosos dicen, es que según pago para que haya 7 horas en 24/7, para que haya 24 horas los 7 días de la semana, y resulta que nos cortan las transmisiones. Ahora con todo esto que se maneja del fraude de La Casa de los Famosos, mucha gente no está a gusto, no están contentas. Y entonces lo que está sucediendo es que la gente se está desuscribiendo a esta plataforma llamada VIX, y por eso es que también está un poco complicado que lleguen pues a triunfar con esta plataforma, en donde ya estarían compitiendo directamente con la gente de internet. Bueno, pues miren, poco a poquito la herencia que dejó el Tigre Azcárraga ha ido mermando. Cuando él hereda a sus 6, ahora sí que a sus 6 herederos, valga la redundancia, resulta que él les deja una fortuna de cerca de 5,000 millones de dólares. Fíjense nada más. Pero resulta que este dinero
años después, de hecho 24 años después, fue rastreado por un grupo de periodistas en los famosos Pandora Papers. Fíjense que esta fue una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. ¿Qué fue lo que encontraron en los Pandora Papers estos periodistas? Bueno, resulta que dijeron que el emporio Televisa del Tigre lo habían repartido entre 6 herederos, con 6 partes iguales. Una de estas partes la tuvo Paola Cusi, quien fue una de las esposas del Tigre Azcárraga. De hecho, también estuvo por ahí metida en el rollo de la herencia Adriana Abascal, esta mujer quien se dice que se la presentó Salma Hayek al Tigre, 40 años menor, por cierto, que el Tigre, y también ella recibió parte de esta herencia. Además, sus tres hijas, las tres hijas del Tigre, y también, obviamente, Emilio Azcárraga Jan. Esos fueron los 6 herederos que recibieron en partes iguales estos 5 mil millones de dólares. Pero fíjense ustedes que algo que también revelaron los Pandora Papers es que Encarnación Presa Matute, el verdadero nombre de Paola Cusi, pues resulta que comienza a invertir dinero en las Islas Vírgenes Británicas. Y ustedes dirán, bueno, pues ¿qué tiene, no? Pues no, el asunto que la gente que va a invertir a este tipo de paraísos fiscales lo hacen con la intención, una, o de lavar dinero, o dos, de evadir impuestos. Y entonces comienzan a seguir los pasos de este dinero que había dejado el Tigre Azcárraga. En todo momento, fíjense que ella decía, es que yo estoy invirtiendo porque es la herencia, porque es lo que a mí me dejó el Tigre, porque pues yo fui su esposa, y entonces miren que de ahí saqué el dinero y todo. Es lo que ella argumentaba, ¿no? Ella decía que la herencia que le había dejado el Tigre era su principal fuente de inversión. Bueno, además, ¿y en qué invertían? Invertían principalmente en, ¿cómo se llama esto? Cuadros, pinturas, en arte. Ella invertía principalmente en eso. De hecho, José Manuel Presa Matute, el hermano de ella, fue el que pues hacía todos estos fideicomisos, que también fueron a abrir empresas a las Bahamas, fíjense nada más. Bueno, pues con todo esto, el dinero de ellos comenzó a irse al cielo. Comenzaron a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Invirtieron en Google, invirtieron en Amazon, en Microsoft, en Apple, en Facebook, en todas estas empresas tenían dinero metido. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, que en el año 2007, Paola Cusi demanda a Televisa. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué la demanda? Si finalmente, pues ella también era heredera, ¿no? De acciones y de todo esto. Pues resulta que dijo que tanto Televisa como varias de sus empresas asociadas querían despojarla de su herencia. Querían quitarle sus títulos de propiedad que le había dejado el Tigre Azcárraga como parte de su herencia. Bueno, pues ella decía, esta herencia a mí Emilio, el Tigre, me las dejó con todas las de la ley. Yo jamás hice algo turbio, jamás hice algo chueco para quedarme con ese dinero. Sin embargo, fíjense que Emilio Azcárraga Jan en el 2011 la acusó por falsedad de declaraciones. Y ya saben ustedes que en México, desafortunadamente, la justicia no es ciega. La justicia es tuerta, porque resulta que la justicia en México ve lo que quiere ver y escucha lo que quiere escuchar. No es para todos y no es algo que yo diga. Es algo que lo hemos visto a lo largo del tiempo. En la cárcel está no el culpable, en la cárcel está el que no tiene dinero para pagar y comprar la justicia y poder salir. Bueno, pues resulta que detienen las autoridades a Paola Cusi. Entra a la cárcel, fíjense nada más. De hecho, estuvo ahí en el penal de Santa Marta, Acatitla, durante algún tiempo. Y ya privada de su libertad, obviamente es presionada para doblar las manos. Emilio Azcárraga Jan busca la manera de negociar con ella y le dice, aquí hay dos cosas, o tu libertad o tu herencia, tú decides. Fíjense nada más, resulta que Emilio le compra la parte de la herencia que le había dejado su padre, pero se la compra a un precio de risa, a un precio que, pero por ningún motivo, por ninguna razón, era o se acercaba siquiera a lo que en realidad costaba. ¿Y por qué? ¿Y a cambio de qué? Pues obviamente a cambio de su libertad, a cambio de que Paola Cusi obtuviera su libertad con una cantidad muchísimo menor a lo que en realidad valían esas acciones y todo el dinero que le había dejado el Tigre Azcárraga. Obviamente,
era una manera de decir: el que manda soy yo, el que las puede todas soy yo. Fíjense nada más. Bueno, al final, pues Paula Cusi decidió su libertad. Al final ella dijo: pues ahí están tus títulos, me vale gorro, pero ya déjenme en paz, dejen de perseguirme, y yo lo que quiero es justamente pues ya estar en paz y estar tranquila, dijo en aquel momento. Fíjense que también otra de las herederas que indiscutiblemente fueron en aquel momento es Adriana Abascal, esta chica 40 años menor que el Tigre. Fíjense que según los Pandora Papers, Abascal también comenzó a comprar obras de arte con ese dinero que le había dejado el Tigre Azcárraga. Bueno, incluso fíjense nada más que ella pagó €500,000 por el 25% de los derechos de una obra de Picasso, o sea, ni siquiera la compró completa, una cuarta parte le pertenece a ella, fíjense nada más. Y bueno, también se habla de que ella pues hizo algunas operaciones no muy lícitas, algunas operaciones, digamos, no muy buenas para nosotros, pero para ella seguramente sí, pero que a final de cuentas, pues como no hay una denuncia formal, pues doña Adriana Abascal hoy disfruta pues de todo ese dineral. Fíjense que de todos los herederos que el Tigre Azcárraga dejó, la que más perdió fue Paola Cusi, que ahorita ya debe tener cerca de 75 años y pues una mujer a la que sí, definitivamente el Tigre le dejó su parte para protegerla, pero fíjense cómo son las cosas. Dicen por ahí que Emilio Azcárraga-Yan pues es medio distraído, que no le sabe bien a los negocios, pero por lo menos a una de las herederas de su padre ya la despojó prácticamente de todo. ¿Será el fin de Televisa? ¿No será el fin de Televisa? Pues ahora sí que el tiempo lo dirá. Lo que sí les podemos decir es que no tiene comparación la manera en la que su padre, Emilio Azcárraga, el Tigre Azcárraga, llevó esta empresa con lo que hoy ha hecho Emilio Azcárraga-Yan. Parece que ya no le importa la empresa. Parece que él está más dedicado ahora a vivir como padre, tiene 3 hijos y pues él dice, ¿no? Si mi padre nunca estuvo conmigo, yo no le voy a hacer lo mismo a mis hijos. Ahora mi historia va a ser diferente, va a ser distinta. Y pues bueno, pues hasta aquí la historia con estos 3 personajes y todos estos datos fueron los que se nos quedaron pendientes ahora que platicamos de cada uno de ellos. Don Emilio Azcárraga Vidaurreta, don Emilio Azcárraga Milmo y Emilio Azcárraga-Yan, ahí están. Y pues bueno, ya lo que les teníamos que contar, tanto de Charlton Heston como de la velocista Ana Gabriela Guevara, pues creo que eso sí lo tenemos completo. Así es que hasta aquí le vamos a dejar. Les quiero agradecer muchísimo a todas y a todos ustedes que nos han acompañado esta noche. Gracias, gracias a quienes nos escuchan a través de nuestro podcast que se llama El Philip. Gracias a toda la gente también que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube, El Philip, El Alarido, Productora 69. En todos nuestros canales se los agradezco mucho. Cuídense mucho. Les mando besotes. Adiós.